por Canal 12. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Chiapas volvió a ser noticia. Más de 20 camionetas de lujo, algunas blindadas con hombres fuertemente armados a bordo, ingresaron a una comunidad de Chiapas. Entre gritos, aplausos y chiflidos, la caravana de hombres armados que se identificaron como integrantes del cártel de Sinaloa avanzó sin problema frente a los cientos de campesinos que se replegaron a la orilla de la carretera que va de San Gregorio Chamic a frontera Comalapa, relata una de las tantas agencias que dieron cuenta del hecho. Así, durante la tarde-noche del sábado 23, el video invadió las redes sociales y el mundo, que no solo el país, fue testigo de un suceso que, sin embargo, no es nuevo. En distintas ocasiones a lo largo de México se ha visto ya lo mismo. Y mientras esto sucedía, ¿dónde estaban el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía del Estado? Nadie sabe, pero no ahí. El comando circuló con entera libertad sin que nadie les impidiera el paso. Durante el quinto informe, López Obrador dijo que la inseguridad ha disminuido, que los homicidios dolosos, 166.860 hasta ayer, ya son menos, que los secuestros descienden, que la violencia en general va cediendo. En más de una ocasión ha negado que el narco tenga el mando en regiones del país. Pero para los especialistas, ante la ausencia del Estado y como una consecuencia directa de la estrategia de abrazos y no balazos, si es que eso es estrategia y no claudicación, el crimen organizado manda y establece sus propias reglas. Esas que están por encima de lo que tendría que ser la autoridad del Estado. Y sin embargo, para López Obrador todo eso es sensacionalismo, propaganda de los conservadores frente a un hecho, dijo, muy limitado, en el que no han habido, así lo dice, han habido muchos asesinatos. Politiquería, pues, para atacar a su gobierno. Ese para él es el hecho, un nuevo ataque contra su gobierno. Lo demás, cosas que pasan, sucesos aislados, montajes, la parafernalia de los mismos de siempre y nada más. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12 de nuestra página de Facebook, Proyección Política, del canal de YouTube, Proyección Política DGO, y también en TikTok, Proyección 12. Saludándolos con mucho gusto en este inicio de semana.
Con ese mismo gusto saludo a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Y muy estimado amigo David Mendívil, qué gusto saludarte, por supuesto, y saludarlos a todos ustedes, amigos, amigas, qué bueno que nos están acompañando. Sean todos muy, muy bienvenidos. Bueno, me voy a adelantar un tanto en el guión para aprovechar tu editorial, que como todos los días es muy, muy, muy interesante. Vaya situación que hemos visto allá en el sureste mexicano, sí, que desde acá para muchos es una parte alejada del país, es sí, el último rincón, es la esquinita allá junto a la frontera de Guatemala, y que incluso hasta los nombres de algunos municipios nos cuesta así pronunciar. Es. Pero es territorio mexicano, ese es el punto. Y que una caravana de entre 20 y 30 vehículos, incluso algunos de ellos blindados, sí, sí, pueda pasearse como si fuese un desfile paramilitar, como si estuvieran celebrando justo el 16 de septiembre, sí, o el 20 de noviembre, o el 5 de mayo, circule por las calles de un pueblo, aunque sea ya en la última frontera, con la mayor impunidad, sí, con la gente aplaudiéndole. Uf. Porque esos municipios, esos poblados están en un constante asedio, donde no hay comida, donde les cortan la electricidad, en donde quitan la señal de teléfono. Fíjate nada más. Para aislarlos y que llegue un comando y le aplaudan. Es tan surrealista México, que lo decía el propio Salvador Dalí. Y esto que estamos viendo en la pantalla es lo más bizarro que podemos apreciar hoy en día. Sí, fíjate, mi querido David, este video ya a esta altura de los días, dos días después, esto sucedió el sábado, por ahí en la tarde, es ya noticia vieja. Sin embargo, nos deja mucho para la reflexión, porque hay las dudas. Hay algunos que dicen, toda esta gente que está ahí en a los lados de la carretera, es gente que los mismos narcos pusieron allí para montar un espectáculo, algo que es falso. Pero hay otros que están allá y dicen, no, la gente realmente salió a aplaudir porque el Cártel Jalisco Nueva Generación no los deja vivir. Pero también, y esto es lo principal, creo yo, porque el Estado no ha cumplido con su tarea, el presidente López Obrador ha sido cuestionado en diversos momentos en torno a la realidad en Chiapas, y el último video que yo vi fue verdaderamente lamentable, cuando un reportero de allá de Chiapas lo cuestiona al presidente ahí en Palacio Nacional, el presidente ataca al reportero y le dice, ese es tu punto de vista, y el reportero dice, no, es que yo vengo de allá, y allá estamos pasando esto y esto y esto y esto, pero a usted le parece que es un ataque político, y el presidente le responde, sí, sí lo es. Lo tuyo es un ataque político. Y acusa al reportero y se ve la impotencia del reportero, al grado que el reportero termina diciendo, nunca ni en otro sexenio me habían tratado tan mal como en esta ocasión por venir a hablar de una situación que estamos padeciendo. Y esa es la realidad. Toda esta gente, mira, yo creo, David, habría que intentar meternos en la cabeza de cada uno de ellos, que el nuevo tirano que viene, llamado otro cártel, que con el tiempo va a ser de las suyas o ya hace de las suyas y va a terminar en lo mismo, por lo menos momentáneamente los libera del yugo de los anteriores. Estas escenas, esta acción, es digna de cualquier otro país en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en donde querramos, pero aquí, ¿por qué es eso? Que llegue un cártel para liberarnos de otro, y la autoridad, ya no digo los gobiernos municipales, por razones obvias, el gobierno estatal, porque Chiapas, claro, no es un estado pequeño, claro, es un estado con recurso económico y muy bueno, sobre todo ese recurso económico proveniente de lo federal creció a partir primero de enero del 94, cuando la guerrilla. Es cuando el gobierno federal voltea a ver a Chiapas, le inyecta muchísimo más recurso financiero y Chiapas fue otro a partir del nacimiento de la guerrilla a lo que era actualmente, cuando menos en inversión, cuando menos en dinero, hasta que vemos estas imágenes. ¿Dónde están, pues, las policías estatales? ¿Dónde están
La Guardia Civil, la Guardia Nacional, perdón. ¿Dónde está el Ejército? ¿En dónde está la Marina? Nadie apareció. Y no digo nada más para impedir una caravana de esta naturaleza, un desfile paramilitar, para liberar a estos pueblos del asedio que viven constantemente. Eso es lo que molesta, eso es lo que enoja mucho. Porque mira, aquí no se trata de partidos políticos. No. Esto no es de PRI, de PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano y los otros partiditos que están ahí abajo. Se trata de la gobernabilidad. Se trata de la seguridad de los mexicanos. Se trata de que no haya impunidad. Oye, antes, fíjate, antes de esto, pensamos que cuando se atrapa a un capo, se aplaude. Uh-huh. Hoy se le aplaude a los sicarios cuando entran a un pueblo. Sí, esto es tremendo. Es tremendo y la reacción, yo quiero insistir en eso. La reacción del presidente hoy es cuestionada y esta es su respuesta. Ha habido mucha propaganda, la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Y luego dice el presidente, no es un asunto general, es muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Siempre la misma respuesta del presidente a cualquier problema que se le presente, especialmente relacionado con este tipo de temas, siempre dice, ya se está atendiendo, y es falso. No lo están atendiendo, no le están dando la cara. Están metiendo la cabeza en un agujero como el avestruz. Y dice que esto es parte de las campañas ya políticas rumbo al 2024 para golpear a su gobierno. Y luego les da un consejo a los pobladores de Chiapas, no se dejen someter. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Qué piensa el presidente que van a hacer estos que estaban a los lados de las carreteras para no dejarse someter? ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Salir como allá el primero de enero del 94 con rifles de madera? De palo, sí. ¿Con un clavo en la punta a enfrentarse a las AK-47? ¿O rifles 22 de un tiro? ¿O resorteras? ¿O macanas de obsidiana? No. Aquí el señor presidente está muy mal. No se trata de partidos políticos, insista. No. Se trata de la seguridad de los mexicanos y de la realidad que se vive. Porque es increíble que los cárteles principales en este país, como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, tengan departamentos de recursos humanos en donde... Sí. En donde tengan que reclutar 350 jóvenes entre 14 y 18 años a la semana para sustituir las bajas que tienen. Eso. Imagínate eso, ¿eh? Es el Departamento de Recursos Humanos de ambos cárteles para poner publicidad en páginas de Facebook, que es donde principalmente atrapan a la nueva carne de cañón. Muchachitos entre 14 y 18 años, y que entre estos cárteles llegan a tener una nómina de 44,000 empleados. Dios. Incluso más empleados que algunas cadenas de tiendas de autoservicio, ¿sí?, hasta transnacionales. Eso es lo increíble que esté ocurriendo en México. Así, en las páginas de Facebook, contratando gente. Con otro mote, con otra situación. Y una vez que llegan ahí a su departamento de recursos humanos, no los sueltan. Se los llevan a la sierra, se los llevan de halcones, se los llevan de sicarios, sabrá Dios qué. ¿Por sueldos de cuánto? Prácticamente del mínimo, porque ni siquiera es para hacerse ricos. Es reclutar, lo que dije, carne de cañón. Ni eso no es someterse. Esa es la realidad que estamos viviendo como país. Mi querido David, no te entendía cuando dijiste Departamento de Recursos Humanos. Dije, ah, caray, ¿cómo? No, pues sí. Sí, los que reclutan gente para una empresa. Sí, sí. Tú llevas tu solicitud amarilla, Printaform, a una tienda de supermercado internacional y llegas al Departamento de Recursos Humanos a pedir el trabajo. Analizan lo que pusiste, tu currículum, le dan la vuelta, tus gustos, tu edad, en dónde has trabajado. Y ese departamento de recursos humanos, pues,
sube publicidad, contrata algún periódico para recabar personal porque necesitan. Así están estos cárteles, tienen esos mismos departamentos de recursos humanos que dicen, ¿cómo lo hacemos para agenciarnos 35 nuevos muchachitos de 14 a 18 años para sustituir las bajas que 350 tenemos? Cada semana. 350 cada semana. Pero fíjate que no solo esto, sí, a través de redes sociales hay cadenas de engaño en este sentido, pero muchos de ellos, y alguna vez ya lo tocamos aquí, son secuestrados, son levantados, son amenazados con que ya saben dónde viven, quiénes son sus familias, sus mamás, sus hermanas, sus amigos, sus parientes, y si no se someten, entonces van a ir contra sus familias. Esto es verdaderamente un infierno al que se mete a estos jóvenes verdaderamente a padecer. Y este reporte apareció en la revista de ciencia más prestigiada del planeta llamada Science. Ciencia es un modelo elaborado por un matemático que no tiene la certeza, no dice exactamente esta es la cifra, pero de acuerdo con las variables que se meten en una ecuación y en un estudio, en una manera de analizar todo esto, es el resultado que nos da. Ya el presidente López Obrador, el presidente tiene respuesta para todos, ya dijo que no es cierto y que él tiene elementos para demostrar que no es cierto. Esa es su respuesta siempre. Pero desde que él inició su presidencia, 1 de diciembre de 2018, nunca, nunca, nunca ha entregado un solo elemento de prueba de sus dichos. Todo es la negación ante una realidad que está ahí. La realidad es lo que estamos viendo. Lo que esta gente en esos poblados de Chiapas está sufriendo. La realidad es de que recluten cada semana 350 jóvenes, adolescentes, niños de 14 años para sustituir sus bajas. La realidad es que, bueno, ya ni la casa de Dios perdonan. Híjole, esto, fíjate. Porque los templos católicos a lo largo y ancho del país están sufriendo desde extorsiones, robos y ataques directos. Incluso los sacerdotes ya saben en dónde pueden ir a oficiar y en dónde no, porque en los últimos años se ha cobrado la vida de más de 50 sacerdotes. Sí, de hecho, este fin de semana en una buena parte de los municipios de Michoacán las misas se suspendieron porque no había seguridad para poder celebrarlas. Y hay que decir, México es el país más inseguro, no solo para el periodismo, también para el sacerdocio. Y hay que también comentar esto. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo más violencia contra los sacerdotes que ahora, pero es una violencia que no se detiene. Y lo que antes era una zona incluso de inmunidad, tú entrabas a un templo y bueno, pues te respetaban, te metiste a un templo, hasta el narco tenía respeto por ese lugar, hoy ya no. Porque incluso los templos se han vuelto también botín común de rateros del orden común, que alguien empezó a faltarles al respeto y entonces los demás sienten que pueden hacerlo también. Ya de robos ordinarios como en cualquier casa. Antes se decía que en los pueblos había tres figuras que se respetaban. Claro. El doctor, el sacerdote y el profesor. Sí. Creo que ya no. No. Ninguna de las tres es respetada ya. Ya no hay límites. Ya no hay algo básico y elemental que suene a educación. Ya no existe esto. No, ya no, pero mira, un datito adicional que nada más una manchita más al tigre, los bancos del bienestar. Son clientes frecuentes también de asalto. 194 asaltos. Desde que los empezaron a poner en 2019 y el gobierno les ha metido 1.300 millones de pesos para una seguridad que no sirve, y para no dar a conocer exactamente la cifra de todo lo que ha pasado con estos robos, 194, mejor se reservó una parte de la información para que ya no estén dando miedo. Los bancos del presidente. Los bancos donde van las personas de 65 y más a cobrar su beca, su apoyo. O sea, ya no respetan la casa de Dios y ya no respetan los bancos donde le pagan a los adultos mayores en este país. Ya que puedes esperarte. Eso sí, Bienestar contrató servicios de seguridad para sus bancos y tuvo que pagar más de 1.300 millones de pesos. El punto es, ya reservaron la información de lo que les han robado.
pero tan solo entre el 2019 y 2022, pues sumaban 136 millones de pesos robados, en el 2023 otros 136. O sea, sale más caro contratar la seguridad que lo que les han robado. Casi 2 por 1. ¿Dos por uno? No. ¿Sí? Como que algo no funciona. Algo no funciona. ¿Y qué es lo que sucede finalmente? Pues que es ya parte como que de un uso cotidiano. Ya saben que los bancos del bienestar son muy vulnerables y que es tiro por viaje y seguro, no pasa nada. ¿Tú crees que en los pueblecitos más pequeños, donde hay un banco de bienestar, No sepan. ¿Cuáles son los malandrines que viven ahí y que son los que roban? Sí, ellos mismos. Puntos. Perdón, pero es muy elemental. Muy, muy elemental. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política y más, que estamos estrenando imagen. Ven y participa a la carrera infantil IPN 11K 2023, los días 7 y 8 de octubre. Las categorías son 200, 300, 600, 800 y 1200 metros, además de su categoría incluyente. Puedes inscribirte en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Durango, además de la página emociondeportiva.com. No te quedes fuera, te esperamos. En Star TV tenemos lo mejor de Los Azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sports. También lo mejor de Los Rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. ¡Ya es tiempo! ¡Date cuenta, compara! Además, te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. De lunes a domingo a las 12 del mediodía, la voz de la Arquidiócesis de Durango y Canal 12 llevan para ti la hora de la Santa Misa. Arquidiócesis de Durango, Iglesia Misionera. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Permítanme aquí. Manuel Solís, amigo estimadísimo, muy, muy buenas tardes, estimado amigo Manuel. Jesús Ixig, amigo y caballero, fuerte, fuerte abrazo para ti. Adolfo Núñez García, estimado Adolfo, muy, muy buenas tardes. Don Ángel Gerardo Luera Camargo, señor y amigo, excelente lunes. Feliz inicio de semana para usted, por supuesto. Francisco Javier Miranda Villa, amigo estimadísimo, fuerte abrazo allá hasta donde estás tú. Fuerte abrazo para ti, por supuesto. José Medina, amigo José, muy, muy buenas tardes y que también el inicio de semana sea bonito, excelente y lleno de bendiciones, estimado amigo José. Doris Monarres Landa, feliz inicio de semana, excelente inicio de semana también para ti, estimada Doris. Ricardo Aragón Huizar, amigo, muy estimado, fuerte abrazo y que también sea un excelente inicio de semana. Querido amigo Chuy Núñez, abrazo perrón. Que la semana sea muy buena y mejor. Ricardo Aragón Wizard también nos dice, los van a acusar con sus mamás, siguiendo el ejemplo del peje, chale, ese López Obrador.
Es un ocurrente. Ahí está mi amigo el contrario. Y bueno, dice más, a muchos les pagan, pero lo peor es que son forzados, los secuestran. El crimen organizado es una industria de desapariciones forzadas. Y tienes toda la razón, estimado amigo. Así es, sí. A muchos los engañan, pero a otros los fuerzan a estar ahí. Y sí, la imagen nueva de nuestro programa está perrona, verdaderamente. Jorge Estrada, estimadísimo amigo Jorge. Muy, muy buenas tardes. Nos dice Jorge, sería fabuloso que Esteban, si Esteban rompiera con la alianza, si meten de candidato a Espuro, sería un castigo eterno para el PAN si lo meten como pluri. Ahorita vamos, estimado Jorge, a hablar de eso porque el tema está interesantísimo. Carlos Enrique Salinas García, estimadísimo amigo Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo creemos que el presidente atienda los problemas de Chiapas? Está muy ocupado con impulsar la campaña de Claudia y en destruir a los adversarios. Así será hasta el final de este sexenio. Sí, de hecho, como lo hizo Fox, también el presidente López Obrador ya colgó la toalla y está dedicado, metido de lleno, a la campaña. Josefina María Mendivil Quiñones, muy buenas tardes, feliz semana y muchas bendiciones. Y Jorge Ortega Hernández, amigo Jorge, saludos para ti y fuerte, fuerte abrazo. Bueno, y es que qué bueno es leerlos, porque de alguna manera ustedes participan y mucho, de forma muy importante en el programa. Ya nada más porque ya nos adelantaron el tema. Vamos a brincarnos hasta allá. Lo que dijo hoy el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, en torno justamente a la posibilidad que se ha manejado desde hace meses. Es una información que nosotros hemos platicado con todos ustedes desde octubre, noviembre del año pasado, en el sentido de que Acción Nacional y su líder, Marco Cortés, le den una senaduría por la vía plurinominal a José Rosas Aispuro Torres, y en base a ello hemos hecho algunas reflexiones, por ejemplo, Morena, que diría, pues que todo da, pónganlo en la boleta y vamos a hacer campaña en contra de eso para que la gente no vote por el PRI, por el PAN, por el PRD y cualquiera de las combinaciones, porque eso empujaría al exgobernador José Rosas Aispuro Torres a tener fuero desde la senaduría. Pues hoy el gobernador Esteban Villegas se profesó al respecto y vaya de qué manera, diciendo que si esto llega a ocurrir, mejor él rompería con la alianza. Es lo menos importante, la verdad. Pues es que hay muchos que sueñan cosas que no son, ¿verdad? Yo creo que me agarraron de ahí del soñar en grande. Y pues están soñando con cosas que no van a pasar, ellos. Porque pues en Durango hay jefe político de los tres partidos. A menos que alguno de ellos dijera, oye, de nosotros no, y nosotros hacemos lo que nosotros pensemos, ¿ok? Pues me salgo de la alianza. De ese tamaño, ¿eh? A Durango no vamos a permitir que vuelva a llegar gente que ha lastimado Durango. No tienen idea lo que hemos batallado para llegar a lo que acabamos de llegar. Y me da mucho coraje y tristeza el haber perdido tanto tiempo. Hoy estaríamos pensando en otras cosas y no en algo así. Competimos contra Nuevo León, contra Querétaro, contra Guanajuato, contra otros países que nos llevan 30 años o 40 años de adelanto. Y nosotros estamos empezando no de cero, de menos, como de menos 20. Y no me importa, porque al final para eso vine. Pero pues hay que decirles que no sueñen tanto así. Pues a lo mejor, no sé, estarán pensando en otro estado, en otra circunscripción. Pues tampoco en otra, ¿eh? Y clarito, creo que fui claro, clarito. Para que no después no digan que no dije. Esa es mi postura. Si lo ponen en algo, que le hagan como puedan. Mira, a mí me gusta, mi querido David, el mensaje bien claro de Esteban. Me gusta por varias razones. Una de ellas, porque luego en la política se tiene miedo de decir ciertas cosas. Los políticos son temerosos, son timoratos, son tibios, no quieren llamar a las cosas por su nombre.
Y en el caso de Esteban lo dice muy claro. Y no solamente habla de Aizpuru en el caso de Durango, sino en cualquier lugar que lo pongan. Donde sea. Donde sea. Donde quiera que aparezca Aizpuru, ¿saben qué? Ahí se ven. Y me gusta esta otra parte. En Durango hay jefe político. Eso es contundente. Que digan si no. Claro. Que digan, ¿a quién se refiere? Que digan que no. Al PAN y al PRD. Por supuesto. Porque él es priista. Y dice jefe político de tres partidos. Sí. Sí. Eso es lo interesante. El mensaje va directamente contra Acción Nacional. Porque el PRD sabemos que no cuenta. El PRD no pone las reglas. Él está para lo que caiga, para las migajas que caigan. El mensaje es a Acción Nacional. Y lo hace muy contundente. A mí me gusta hasta la expresión, ¿no? Sí, si no, claro. Se acabó. Entonces, pone la regla muy, muy en claro. ¿Y qué es lo que pasaría si de verdad Acción Nacional persiste en poner a José Rosas Aizpuru y regalarle una plurinominal? Pues ese riesgo de que se rompa en el Estado la coalición. Y hoy en el Congreso del Estado lo decía justamente la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Sandra Maya, que para Morena sería muy bueno que pongan a Aizpuru. Por supuesto. O sea, por supuesto. En Morena, vamos a ver si tenemos ya ese video, porque a Morena le iría bien, es jugar con un libro sumamente básico. Claro. Pónganlo. Le arman la campaña, ya está hecha. Sí. Ante esto, ¿qué harían? Vamos a escuchar a la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Quería que él fuera en alguna boleta, pero bueno, los prianistas no podemos saber lo que van a inventar. Entonces, eso es una decisión del gobernador. Yo creo que es congruente con lo que ha pasado. Sabemos que es uno de los exgobernadores que ha dejado a Durango sumido en la terrible pobreza, en una impunidad y corrupción que a todo mundo lo tenemos muy en claro. Entonces, sería muy tonto que alguien pensara en llevarlo en una boleta. La gente no lo quiere, eso lo sabemos. Primero tiene que venir a dar la cara, ojalá que le digan que va a ser candidato para que venga y dé la cara con todo lo que ha hecho y que entonces sí pueda cumplir con lo que dice la ley, que es pagar con las consecuencias de todo el dinero que se llevó. Recientemente él también en una llamada decía... Mira, y es muy pertinente todo lo que dice Esteban, porque circula en redes, no todo lo que circula en redes es verdad, no. Pero quizá dentro del chisme político es pertinente mencionarlo. Se corre el rumor de una presunta venta de una pluri en una circunscripción del estado de Nayarit por 30 millones de pesos de Marco Cortés en beneficio de Aizpuru Torres. No lo estamos afirmando, es un rumor que circula en redes sociales. Por eso que el gobernador Esteban diga, en cualquier lugar que lo pongan, en cualquiera, punto. Es decir, Aizpuru no debe aparecer. Pero incluso fíjate, la coordinadora de los regidores panistas, Malena González, dijo hoy también, gravísimo error si el PAN postula a Aizpuru Torres. Sí, sí, sí. Me parece muy valioso lo que la regidora Malena González dice, porque es de lo poco que se escucha en Acción Nacional, siendo crítico y advirtiendo una realidad que como partido están viviendo después de la crisis profunda en la que nos dejó José Rosas Aizpuru Torres. Pero es la única. Hoy escuché con nuestro amigo Ever García en el noticiero a mediodía las declaraciones de Alejandro Mojica, diputado por Acción Nacional, diciendo, no he escuchado lo que el gobernador dijo. ¡Ay, por favor! O sea, en estos tiempos, alguien que está inmerso en la política... que, como les gusta decir, está en el círculo rojo. ¿Por qué son tan... faltos? ¡Hijos de su madre! Es que son cochinero, eso de decir... No me he enterado, no he visto, no supe. Por favor. Es que, ¿qué es la situación? En Acción Nacional podemos dividir, por ejemplo, lo que dijo una panista de verdad, como Malena González, criticando la posibilidad de que Aizpuru sea... senador o diputado federal por la vía plurinominal, ahí está Malenita González, la regidora, a lo que dicen los aizpuristas que están en el PAN. Sí. Y no es que sean panistas, porque son aizpuristas, inmersos en Acción Nacional. Y ellos no dicen nada, no se atreven a criticar la posibilidad de que su jefe político,
que es José Rosas Aispuro y no su jefe político, como debería de ser el actual gobernador, vaya eventualmente en una boleta. Esa es la diferencia de entre los que militan en el PAN, los de cepa como Malena González y los que son aispuristas. A esta joven Minka Hernández le preguntaron dos veces en la misma conferencia o en la misma entrevista, le hicieron dos veces la misma pregunta y las dos veces se negó a responder. ¿Va a ir a Aispuro en la boleta? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Y la misma evasiva de siempre. La misma, por eso perdónenme, amigos, y no me hueven la casa, pero a mí me gusta mucho lo que dijo Esteban, porque lo dice con toda claridad, y lo dice en primera persona, porque cuando le preguntan a un político de esos ordinarios de siempre, no se habla en segunda persona y dice, sí. Lo estamos pensando, no, sí, sí. Sean las decisiones que la gente tome. No, sí, claro. Vamos lo digo a ver yo. Lo que diga la militancia, lo que la gente nos pida. Los bríos, hemos dicho. ¡Bríos, arrestos! De decir las cosas como son. Y decir, no lo queremos. Dejó saldos negativos en el Estado. ¡Claro! Y no pasa nada. Y la autocrítica siempre es bien recibida. Por supuesto. Porque si quieres enmendar el camino y estás en el fondo y tienes que salir de donde te dejaron, tienes que saber en dónde estás parado. Si ya tocaste fondo para impulsarte, pero todavía con esa carga, con esa fidelidad a José Rosas Aispuro Torres. Me vino a la mente otro José de hace muchos tiempos que fue expulsado del partido por decir lo que pensaba del partido, José Revueltas. Oh. Expulsado del partido comunista por decir lo que pensaba del partido. Hay diferencias. No, notables. Mira, no me voy a meter ahorita con lo complicado y lo conflictivo que puede llegar a ser el papel de Manuel Espino en este momento. Lo voy a dejar aparte. Me voy a ir al 2010, 13 años atrás. ¿Por qué lo expulsan de Acción Nacional? Sí, claro. Porque claro. Él aquí en el hotel que está en 20 de noviembre y Miguel de Cervantes Saavedra dio una conferencia de prensa, lo entrevistaron, ni siquiera conferencia de prensa, y criticó a Acción Nacional por llevar a José Rosas Aispuro Torres, sí. Siendo él panista. Venía de ser el presidente nacional del PAN 4 años antes, cuando la elección de Felipe Calderón. Él, Manuel Espino, fue protagonista para que Calderón le ganara a Andrés Manuel López Obrador. Y él ahí criticó que este hombre que tenemos aquí en pantalla fuese el candidato al gobierno del Estado. Y lo expulsan del partido, sí. Por excederse en la libertad de expresión. Más vale eso a excederse en la lisonjería a tu líder político. Estamos hablando de otros tiempos, mi querido. De otros personajes, de una catadura bien diferente. Y de otra manera, mira, yo me voy, no tiene nada que ver. Bueno, tal vez en la madera, estamos hablando de la madera de antes. Cuando Luis Felipe Bravo Mena, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, gana la presidencia, la primera para el PAN con Vicente Fox, ¿qué es lo que hace después? En lugar de irse al carnaval y subirse al tren del mame, como le dicen, se va a un retiro espiritual, no sé si de una semana o dos, para descargarse y aterrizar en la tierra y recordar, como decían los antiguos romanos, eres un hombre y eres mortal. Hombres de esa madera. Pero hablamos de gente que estuvo hecha, o está, porque todavía lo sabe. Sí, sí, sí. Hecha de un molde diferente. Tan diferente ese molde que cuando hicieron al último, lo rompieron. Y ahora estos nuevos que están ahí, no tienen esa hechura. No la tienen. Tú acabas de hablar de Minka Hernández, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, sacando 2 veces la vuelta a la pregunta. Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace 3 meses una conferencia de prensa en donde estaban los diputados locales y federales del PAN y les preguntaron justamente si José Rosas Aispuro Torres iba a ser plurinominal el próximo año. ¿Y qué dijeron? Estará quien tenga que estar. Ninguno tuvo el valor suficiente para desmentir o pedir que no estuviese. Imagínate uno de ellos que hubiese tomado la palabra como hoy lo hace Malena González, la regidora, sería muy diferente. Considero que Malena González hoy, solo por el valor, sí, de reconocer que José Rosas Aispuro Torres nos dejó en la miseria como Estado,
debe de ser considerada para subir de nivel en Acción Nacional y que el próximo año la veamos eventualmente en una boleta, solo por haber tenido ese valor que al resto de los panistas le falta. Sí, miren, estamos hasta atrás de políticos desechables que no tienen valor para decir las cosas como son, y una persona que se anima a decirlo, a expresarlo, y a decirlo en primera persona esto, no a decir, pensamos, no, pienso, creo, yo digo, tiene que ser para más. Nos hacen falta esas personas que por lo menos se animen a decir lo que piensen. Sí. A ver, Dani, regresa la imagen, por favor, que nos puso aquí en la pantalla. Depende de lo que hoy haya dicho el gobernador Esteban Villegas y la decisión que tome el PAN, ¿eh? Si este que tenemos aquí, el próximo año le vemos una plaquita que diga senador, hijo, porque el PAN se la dé, o un sello rojo que diga detenido. Esa es la diferencia. Y la diferencia debe estar en lo que hoy el gobernador dictó a los otros dos partidos, al PAN y al PRD. Esa debe ser la diferencia. Senador José Rosas Aispuro o el sello con las palabras en mayúsculas rojas, detenido. Rapidísimo, antes de irnos a la pausa, hay una parte del discurso de lo que hoy dijo, que más que discurso fueron palabras espontáneas de Esteban, donde él dice, nos costó mucho, ya sabemos cómo quedó Durango, no arrancamos con un menos punto, no, con un menos 20, nos costó mucho, para que el que es responsable sea premiado por un partido al que le tiemblan las manos y que está en la tibieza, esa de la cual en el Antiguo Testamento dice, estoy a punto de vomitarlos de mi boca, por tibios. O sea, nos costó mucho como para recompensar. No es justo, es una cuestión de justicia elemental. Punto. Básica. Es de una lógica básica. Ahí están las palabras de Morena. Pónganlo en la boleta, nos van a ayudar. Y si en Acción Nacional se empeñan en poner a Rosas Aispuro Torres, lo voy a decir con toda claridad. Es que al PAN los duranguenses le valemos progenitora, punto. Punto. Que los endeudaron con 30 mil millones, que muchos programas no funcionaron, que robaron aquí y allá, y que el moche, y que esto, y que aquello, y nos vale. Entonces, ese sería el mensaje. Que en lo peor de la pandemia, el dinero de Sedeco Gate se fue a los amigos, a los compadres, a los familiares, y los más fregados acabaron más jodidos. Claro. Que en tiempo de pandemia se clavaron 500 millones de pesos de uniformes escolares. ¿Y en dónde están? Y así nos vamos hasta que alcancemos entre los 25 mil y 30 mil millones de pesos. Más lo que se acumule y todavía de Segalmerx. Como la semana pasada. Eso sí, el exgobernador hablándole a algunos directores de medios para dar su versión y decir que era inocente y que ni un peso se robó. Ese que quedó ya en la historia como el peor gobernador en Durango. Vamos a la última pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR. Por Radio Cañón. El mundo cambió, la forma de aprender cambió, Mega cambió. Necesitamos un super internet. Necesitamos un sistema de televisión inteligente 4K con todas las plataformas de streaming. Mega es internet 100 megas y Xview Plus TV interactiva desde 400 pesos al mes con Amazon Prime en cortesía. ¡Cámbiate ya! Do up a 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 do up
El Pájaro Pregunta con Quetzal Herrera, lunes y viernes, 7 de la tarde, por Canal 12. Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Por aquí tenemos muchos comentarios a mí que me... ¡Ah, estimadísimo amigo Héctor Naum Espino Fraire! ¡Qué gusto, amigo, saber de ti! ¡Qué gusto! Y dice, Esteban solo está bloqueando para lograr meter a sus seguidores en las candidaturas federales. Mira, amigo, con que no llegue es puro. Nomás con eso. Rodrigo Córdoba, amigo Rodrigo, muy buenas tardes. Lo que dijo el gobierno no tiene sentido. Él solito se debería un tiro en el pie. Si sale de la alianza del Congreso, lo tienen en contra. Habla por hablar. Por otro lado, ¿quién dice lo de la candidatura de Aispuro? Marco Cortés, amigo. Desde el centro se está manejando y no es una versión, sino que es un trascendido de una verdad que se está manejando tristemente. Daniel Blanco, amigo, muy buenas tardes. No tiene ni tantita vergüenza. Y todos sus diputados, diputadas, tanto federales como locales, incluyendo senadores y senadoras, les aplauden y lo respaldan. Qué poca manera de mirar las cosas esos de la 4T. Ahí está, mi amigo, tu comentario. Ricardo también nos dice, Ricardo Aragón, qué curioso salió Alejandro Mojica al decir que no sabía lo que dijo el gobernador. Así son de curiosos, amigo. Juanillo, muy buenas tardes. Ustedes sí tienen los arrestos bien puestos para decir las cosas como son. No saben, no como los politiquillos mediocres que les tiemblan las piernas a todos los títeres. Juanillo, tocayo. Tú sí sabes, amigo. Quito Peinado Pelón, amigo, muy buenas tardes. Feliz comienzo de semana. Anastasio Huerga Nájera, muy buenas tardes, amigo. La política es tan complicada que hay que leerla de acuerdo con los caprichos de los dirigentes, la venta de las candidaturas y los caprichos al designar las candidaturas. Ahí está, amigo. Rodrigo Córdoba también nos dice, todo lo que achacan es puro que se robó. No pasarán dimes y diretes. El gobierno actual no ha hecho una sola demanda en contra. Entonces, ¿le creemos a Esteban? Ahí está, amigo, el detalle. También nos dice Ricardo Aragón Guizar. ¿Qué pasaría en el plano electoral si la Federación AMLO López mete a la cárcel a Espurillo? ¿Subirían sus bonos a Morena? Claro, amigo. O sea, la campaña está hecha. Así de sencillo. No, es bien elemental. Claro. Bien, bien básico. Mira, antes de que nos alcance el tiempo, vamos a pasar un video del aeropuerto, parece ser que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, en donde estaba Xochitl Gálvez. Yo entiendo perfectamente cuando hay un evento y llegan reventadores. A mí me tocó hace prácticamente 15 días no estar en el evento. Estuve en el mismo lugar, yo no asistí. Donde está, se suma Dan Augusto a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y cuando iba saliendo del lobby, escuché una mujer gritando Xochitl, tratando de incitar a los que estaban ahí, una sola. Yo entiendo perfecto este papel de reventadores, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a ver en el aeropuerto de la Ciudad de México es una... Bueno, así como la porra te saluda en el fútbol soccer, porque resulta ser que Xochitl Gálvez se salta la fila para abordar el avión. Y esto provoca la reacción de todos los pasajeros que iban en el mismo vuelo. Vamos a ver lo que ocurrió. Somos un chico y seremos más.
En mi barrio dicen que lo que cala es la risa. Y cuando está ahí en el mostrador, todavía voltea y se ríe. Eso es lo que cala, la risa. Sí, pues como diciendo, ¿y? ¿Y qué? No puedo decir eso. Ya sé. Yo también pensé exactamente lo mismo. Y no qué? Lo voy a decir. Seguramente muchos de ustedes. O sea, en palabras sanas, me hacen lo que el viento pare. Me debes un quite. Estuve a punto de decirlo. Me debes un quite. Es que todos lo sabemos. Hoy leí una columna bastante interesante de Amador Narcia y la tituló Xóchitl de un día. Me parece que el título puro es muy bueno, Flor de un día. Hay flores que se marchitan en un día y hace el recuento de los errores de Xóchitl en estas semanas. Sí. Que va, bueno, en los últimos meses, desde ponerse el disfraz aquel de dinosaurio, de encadenarse ahí en la casa de Chicotencatl, de quedarse dormida con otros senadores, etcétera, etcétera. El de el plagio, que algunos dicen que es entre el 20 y el 30% de su tesis, y que ella diciendo, es que me pendejé, y riéndose como ahí, pues quiera salir del paso. Sí, mira, yo lo voy a decir a título personal, a mí el dinosaurio me gustó. La campaña todavía no inicia. Es cierto, Xóchitl tiene que afinar, lo dice Enrique Quintana, que me parece una persona muy seria. Si la estrategia electoral de Xóchitl es solo golpear, es antiobradorismo, no le va a dar. En el Frente Amplio por México tienen que pensar en una verdadera estrategia político-electoral, porque si no, Xóchitl se va a quemar a sí misma en una campaña que va a depender enteramente de lo que diga el presidente en Palacio. Tiene que cortar ese cordón umbilical para crecer, no hay de otro, ¿sí? Creo yo. Pero hay dos situaciones, ¿eh? La primera de ellas, Germán Martínez, quien es senador independiente, pero sabemos que de nacimiento es panista, sí. Rechazó ser el vocero de Xóchitl Gálvez. Y la otra, a ver si mañana lo ampliamos, la posibilidad, como se está manejando, de que el PRI renazca a Beatriz Paredes. Muy interesante. Eso es muy interesante, porque como para qué la van a renacer. Quizá, por lo que hoy el gobernador en Durango dijo, romper la coalición. Es una posibilidad. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias. La dejamos con Quetzal Herrera, el pájaro pregunta. Si Dios quiere, nos vemos mañana, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. ¿En dónde más? Misterio, posiblemente el mejor luchador enmascarado de todos los tiempos, fue inmortalizado por la empresa de lucha libre profesional más grande del mundo. Misterio, originario del área de San Diego, que ayudó a popularizar el estilo de lucha libre mexicana en los Estados Unidos, es el luchador enmascarado más reconocido de todos los tiempos y uno de los mejores luchadores en la historia. Misterio, cuyo nombre real es Óscar Gutiérrez, ha sido luchador profesional desde 1989, cuando tenía 14 años. Ha tenido 23 reinados como campeón entre la WWE y la WCW, y también fue ganador de Royal Rumble en la WWE en el año 2006. Entre sus más grandes logros está ser campeón de WWE, dos veces campeón mundial pesado y acreedor al título de Grand Slam, título que solo ostentan algunos luchadores, ya que consiste en ganar cada uno de los campeonatos más importantes en la WWE, como son el WWE Championship, el Campeonato Mundial Pesado, el título Intercontinental, el Campeonato de los Estados Unidos y los títulos en parejas.
La locación fue WrestleMania 39, el magno evento de esta compañía, donde la estrella principal del Hall of the Fame de este año fue el enmascarado y amo del 619, quien fue presentado en su inducción al Salón de la Fama por nada más y nada menos que otra leyenda de la lucha libre y gran amigo de Rey, Conan. Posteriormente, Mysterio tomó el micrófono y le agradeció a su esposa, además rememoró a sus viejos rivales y compañeros. Psicosis fue uno de ellos, con quien tuvo una de sus primeras rivalidades en la industria. Y por supuesto, a su gran amigo Eddie Guerrero. Al finalizar su discurso, Rey declaró: gracias de todo corazón. Gracias por el apoyo de todos.